Hay varias maneras de reproducir un rosal. La más eficaz, sin duda, es el acodo. Para ello, se elige una rama larga que salga de la parte de abajo del rosal y la enterramos unos 10 centímetros, haciendo un pequeño corte donde va a ir enterrada. La tendremos así hasta el mes de octubre, noviembre. Que se ha echado raíces, la plantaremos en su sitio definitivo. Vamos a quitar las ramas. Y luego cortamos más o menos por aquí. Vamos a dejar unos 25 centímetros. Y al mismo tiempo, pues vamos a quitar las espinas. Con la misma tijera le damos un poco así y quitamos las espinas. Una vez que están ya cortados y quitadas las espinas, los vamos a poner a remojo en agua durante al menos 15 días. Ponemos así, que se cubra más o menos 10 o 12 centímetros, y así vamos haciendo con el resto de las varas. Cuando hicimos la poda, no sé si os acordáis que guardamos los tallos estos para hacer reproducir los rosales por esqueje. Entonces hoy han estado ya varios días a remojo, llevan pues más de 20 días a remojo. Y ahora ya ha llegado el momento de ponerlos en las macetas. El sustrato que vamos a emplear es 70% de turba y 30% de humus de lombriz. Bueno, pues voy a explicar lo poco que se necesita para hacer esta labor. En primer lugar, los esquejes, las macetas, son unas macetas bastante altas para poder que el tallo entre un buen trozo dentro del sustrato. Luego necesitaremos unas hormonas de enraizamiento, necesitaremos unas bolsas de plástico traslúcido, unas gomas para sujetar la bolsa aquí, una tijera de podar y una pequeña tijera para hacer un par de agujeros en las bolsas. Y luego pues añadimos un palo para hacer los agujeros. Entonces, para empezar los agujeros, rellenamos la maceta de tierra, la regamos antes y ya vamos a poner tres esquejes en cada maceta. Hacemos unos agujeros con el palo y ahora pues cogemos cualquiera de ellos, de los esquejes. Como están a remojo, no hace falta porque ya va a coger la hormona, el polvo lo va a recoger. Al estar humedecido, agarra mejor. Entonces, esto lo ponemos dentro y lo introducimos en el agujero que hemos hecho, dejando, por ejemplo, unos 3 o 4 centímetros debajo para que pueda enraizar bien. Entonces, así seguimos hasta completar los tres agujeros que hemos hecho y ya está. Ahora con la tijera recortamos un poco porque estos de arriba ya están demasiado hechos y vamos a dejarle para que eche el brote para afuera. Entonces ahora cogemos una bolsa, la abrimos, la pasamos por encima y ponemos la goma por aquí y ya tiramos un poco para que quede bien espaciado y ya está. Solo nos queda hacer aquí un
par de aberturas para que respire y la condensación no se haga muy fuerte. Y ya está, ya tenemos nuestro rosal. Esperemos que hagan raíces. También se pueden poner directamente en la tierra, dentro de un invernadero. Hay quien los pone dentro de una patata. De cualquier manera, tengo que decir que los fracasos suelen ser muy frecuentes. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlos ya en la maceta. Vamos a ver cómo las hormonas han ido ya creciendo por la parte de abajo y ahora ya echan las raíces. Bueno, pues como vemos, aquí la raíz está ya completamente, ya se ha desarrollado. Entonces ahora ya lo metemos en la maceta y ya le echamos tierra. El sustrato, pues ya sabéis, tierra vegetal, turba y un poco de humus de lombriz. Bueno, pues ahora una vez regado, solo nos quedará ir manteniéndolo húmedo, eso es muy importante. Y entonces, bueno, y vamos a ver cómo se desarrolla. Otra manera es a través de semillas. Tenemos que dejar que las rosas elegidas terminen su ciclo y las cosecharemos cuando empiecen a arrugarse. Se llaman escaramujos, sin esperar a que estén secas del todo. Extraemos las semillas y eliminamos la pulpa. Las ponemos a remojo durante 15 o 20 días y después hacemos un pregerminador con un paño húmedo metido dentro de un tarro que cierre hermético, manteniéndolas en sitio fresco. La germinación tarda bastante tiempo, pues la cáscara es muy dura. Pueden tardar desde 1 a 4 meses y muchas de ellas no germinarán nunca. Una vez que han germinado, solo nos queda ponerlas en un semillero con turba, manteniendo la humedad sin llegar al encharcamiento y, si es posible, a una temperatura entre 15 y 22 grados. Cuando hayan alcanzado los 5 o 6 centímetros, las pasamos a macetas y por fin las plantaremos en su sitio definitivo o a macetas más grandes. A diferencia de la estaquilla, este método no garantiza que las rosas sean idénticas a la rosa madre, por efectos de la polinización. Por último, está el sistema del acodo aéreo. Es muy buen sistema, relativamente fácil y con buenos resultados. Desgraciadamente, no puedo ofrecer las imágenes, pues accidentalmente se me han estropeado las grabaciones que tenía al respecto. No obstante, os pongo un enlace que explica el tema bastante bien. Bueno, pues creo que queda bastante claro el tema. Ya nos vemos en el próximo tutorial. Adiós, amigos.